¿Cómo andamos, mis amigos? Bienvenidos a otro video más aquí de La Vaquita y los Sabores del Valle. Su servidor Miguel Ángel Chávez. El día de ahora le vamos a enseñar lo que viene siendo una receta de aguachile de filete de pescado, que se viene siendo como cevichito. Y lo que nosotros queremos es que ustedes abran negocios en su casa. Todo esto es lo que vamos a preparar. Vamos a estar preparando varios platillos para la Cuaresma, para que ustedes puedan ejercer en sus negocios y cómo puedan iniciar un negocio propio de ustedes. Nuestros ingredientes vienen siendo cilantro, jalapeño, media cebollita, un aguacate, unos dos chilitos de árbol, lo que viene siendo los limones y el ingrediente principal, que viene siendo el filete, sal al gusto y un chorritito nomás de vinagre blanco y las tostadas. El vinagre blanco viene siendo para que el filete de pescado no se sienta muy amargo con el limón, no se amargue. Bueno, mis amigos, pues comenzamos a preparar este sencillo aguachile de filete de pescado. Dios bendice bien, el sol sale para todos. ¡Ánimo! Bueno, mis amigos, vamos a exprimir unos 20 limoncitos para preparar para el cevichito. Más o menos es para hacer un medio litro de juguito de limón para todos estos pescados que vamos a hacer, y vamos a cortarlos el cevichito en cuadritos y lo cortamos en puros cuadritos, más o menos a consideración como le guste más o menos a ustedes el corte. A mí me gusta de esta manera, el corte sea un poquito algo del tamañito de un dedito. Entonces, mis amigos, vamos a estar cortando filete por filete. Vamos a hacer más o menos alrededor de unos 6-8 filetitos. Van a comer más o menos alrededor de unas 6-8 personas en tostaditas. Y vamos a dejarlo reposar un día antes el ceviche. Es algo tan sencillito este cevichito. Próximamente le voy a enseñar a hacer un ceviche express de 20 minutos. Y bueno, pues así queda después de cocimiento de casi de un día, una noche anterior, en cevichito en limón. Y vamos a tirar ese limón y vamos a poner limón nuevo también para que no se amargue nuestro ceviche. Y bueno, vamos a comenzar a cortar la cebollita y el jalapeño muy delicados, muy cuadritos, finamente cuadrados chiquitos. Y bueno, y vamos a seguir con el jalapeño. Igualmente que vaya con todo y semilla para que pueda picar el cevichito, que tenga un rico saborcito picoso. Ya si a usted le gusta más picoso, le pueden aventar unos 3-4 jalapeños, unos 3-4 chiles de árbol. Él depende del gusto de ustedes. Y vamos a comenzar también a cortar el cilantro, previamente lavado el cilantro, lo vamos a cortar. Le vamos a agregar nuestro cebolla, jalapeño y el cilantro. Y los dos chilitos, chile de árbol también. Y le vamos a agregar los dos chilitos de árbol también. Y le vamos a agregar, lo vamos a revolver todo, revolverlo. Acuérdense que ustedes mismos, mis amigos, le pueden agregar también tantito orégano. Esa es consideración de ustedes. Yo nomás les estoy dando un ejemplo cómo pueden ustedes iniciar un negocio de ceviche. Y bueno, pues aquí quedó nuestro ceviche de la vaquita. Listo y para el bolsillo. Véngase. Más o menos de 6-8 personas pueden comer en esta cantidad de ceviche que hicimos. Espero que les guste. Bendiciones. Bueno, mis amigos, aquí quedó esta receta de aguachile de cevichito. Vamos a preparar una tostadita para que ustedes mismos en su casa, en esta época, ustedes pueden abrir un negocito allá afuera de su casa y pueden vender cevichito de aguachile. Es un filetito. Ya ustedes, ya si gustan, le pueden poner camaroncitos, o si gustan también le pueden poner aquí un chorrito de chipotlito. Yo en esta ocasión le voy a poner esta salsita, una salsita habanera. Vamos a ponerle poquito porque pica. Bueno, mis amigos, este es el final del video de habanero con zanahoria y el habanero con aceite. Y vamos a ver, le voy a decir al fotógrafo que se acerque para acá, porque le vamos a echar salsita, la que lleva zanahoria y la que lleva aceite. Para mi gusto, mis amigos, tiene mucho más realce el que lleva aceite y el que lleva la zanahoria. Deja, tomo agua porque está bien picoso. ¿Quieres? Voy a traerte así una lagrimita para que le tomes. Lagrimita. Te voy a grabar a ti también. Está muy rico, raza, pero bien picoso. ¿Come algo dulce, no quieres? Ay, no. Listo, vamos a probar la tostada. Mira nomás qué chulada. ¿Para ti o para ti? No, mejor para mí. Véngase. Bueno, mis amigos, aquí quedó este rico cevichito. Espero que les guste. Comparten nuestros videos. Es algo muy sencillito para que ustedes puedan abrir negocios. Dios los bendice. El sol sale para todos. Bendiciones. Así como a mí me gusta. Véngase.